Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Estamos aquí frente al Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo de Madrid para hablaros del acontecimiento de esta semana en la vida política española, como es el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¡Vamos allá! Esta semana, en el edificio que tenéis detrás, el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, se votaron los presupuestos generales del Estado. En esta votación, el presidente del Gobierno, el Gobierno actual de España, pues perdió esa votación. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado no fueron aprobados, lo cual implicó que el Gobierno entró en una especie de colapso. Durante unas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo pensando si adelantar o no las elecciones y, pocas horas después de perder esta votación, anunció que las elecciones serían convocadas el próximo domingo 28 de abril. Y esto se produce porque en España, yo sé que muchos de vosotros que veis estos vídeos nos veis de otros países de Latinoamérica, en España vivimos en un parlamentarismo y el parlamentarismo establece una relación muy intensa entre el Parlamento, el edificio que tengo detrás, y el jefe del Ejecutivo, que es elegido por el propio Parlamento. En esta relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, pues si el Gobierno pierde ciertas leyes, pierde el apoyo del Parlamento, pues entonces estas leyes no se aprueban y cuando se trata de una ley muy importante como los presupuestos generales del Estado, normalmente o se prorrogan o sucede lo que sucedió esta semana en España, que se adelantan las elecciones porque el Gobierno entra en una especie de colapso. Bueno, y esta relación Parlamento-Gobierno también tuvo un gran ejemplo que tratamos también aquí en el blog de politicaymedios.net, como es la moción de censura de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy pierde el apoyo del Parlamento y por lo tanto cesa como presidente del Gobierno y es sustituido por Pedro Sánchez, que, como os digo, en la votación de esta semana pasada, pues veía que sus presupuestos no eran aprobados y entonces se disolvían las Cortes y se convocaban elecciones, como os digo, para el día 28. Marta, por favor, para el día 28, ¿sí? Bueno, en el parlamentarismo vamos a aprovechar que en estas semanas el Parlamento se impone al Ejecutivo en esta relación, para decir algunas características del parlamentarismo, ¿no? En el parlamentarismo, por contraposición al presidencialismo, el Ejecutivo y el Legislativo se controlan mutuamente. Este es un ejemplo en el que se controlan. El Legislativo acaba de rechazar los presupuestos del Ejecutivo, ¿no? ¿Sí? Y el Ejecutivo emana del Legislativo, y este es el ejemplo de la moción de censura de Mariano Rajoy. El Ejecutivo, al emanar del Legislativo, en el momento en que pierda el apoyo de este Legislativo, pues cesa, ¿no? Cesa. Y, por lo tanto, se establece una relación muy intensa que no sucede en el presidencialismo entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, con las sesiones de rendición de cuentas, ¿no? El Ejecutivo comparece en las sesiones de control frente al Legislativo y el Legislativo establece una serie de, pues critica la labor del Ejecutivo. Bueno, ¿y cuál es el escenario que se abre ante esta convocatoria de elecciones para el domingo 28 de abril en España? Bueno, las encuestas, os pongo por aquí algunas de ellas, las encuestas están hablando de una mayoría absoluta entre los tres grandes partidos de la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos y también el nuevo partido de la ultraderecha, Vox. Se habla de que, sumadas las fuerzas de estos tres partidos, podrían gobernar en una especie de tripartito o bipartito, como en Andalucía, con apoyos puntuales de Vox, está por ver, ¿no? El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando decidió disolver Cortes y convocar elecciones, confía en la movilización de la izquierda. Este es otro escenario. Probablemente ante pues, la manifestación del domingo pasado de la derecha que salieron en la Plaza de Colón, también tenemos una entrada en el blog sobre ello, y este escenario de mayoría pronosticada de la derecha pues podría hacer movilizarse a la izquierda. Por lo tanto, entramos ya en España en un periodo electoral en el cual pues están
está todo abierto, parece que las derechas, las tres derechas unidas podrían gobernar, pero está por ver si la izquierda consigue o no consigue movilizar a sus votantes para intentar continuar en el gobierno, ya sea el Partido Socialista o Podemos, ¿no? Bueno, y como siempre, si os ha gustado este vídeo, os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net, arriba a la derecha tenéis un cajetín, ponéis vuestro correo electrónico y os llegan todas las novedades del blog. Y si accedéis a este vídeo directamente a través de YouTube, pues más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita y no os perdéis ninguna de las entradas del canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.